Hola, hola. Bueno, hoy vamos a continuar con el desarrollo de GTranslator, el editor de traducciones. Como comenté la semana pasada, quiero tener una versión, una release antes de fin de año y tengo que limpiar cosas. Así que voy a continuar con esto hasta que me harte. Lo primero que voy a hacer hoy, he estado trabajando durante todo este tiempo en la rama, en un pull request a la rama GTK 4 del pull request del becario que está trabajando antes del verano con el proyecto Ritchie. Como ya ha terminado, creo que voy a mezclarlo porque al final es una rama. Es el máster. Voy a mezclarlo y sigo trabajando desde ahí. Así que no puedo mezclar desde aquí. O lo mezclo directamente aquí. Y voy a actualizar. Voy a ver la diferencia con el master. A ver. Vale, hay dos actualizaciones de. Hay dos actualizaciones de traducciones. Así que me lo traigo y ya está actualizado. Y voy a mezclarlo con todos los commits. Con todos los 50 commits. Todo para adelante, esto va a la rama GTK 4. Debería estar aquí ya. Están todos los cambios. ¿Y por qué no se lo trae aquí? Ah, vale. Porque no he hecho push. Vale, nada. Lo mezclo ahora. No era fast forward. Vale. Ya tengo esto y nada. Vale. Ahora sí mezclado el máster y lo subo. Y ahora, ya que estoy, voy a crear un pull request, pero de GTK 4 al máster.
Y es un draft. Este aquí. Y este issue también lo relaciono. No sé si aquí hay tags. Este. Si hay tags comunes. ¿Tengo algún milestone? Por aquí. Y esto sí me lo voy a asignar incluso. Y para adelante. Vale, pues ya estoy trabajando en la rama GTK4 directamente. Y hoy, que tengo aquí en mi to-do list, hoy voy a ver si arreglo el tema de la barra de búsqueda. Que vamos a compilar esto. Y ya. Voy a arreglar la barra de búsqueda luego. Una cosa que debería hacer es eliminar todos los warnings de compilación, todo esto. Luego arreglar cosas. En realidad lo podría tener así. Vale. Compila, install y si lo ejecuto. La barra de búsqueda, lo que quiero hacer es, de momento, ahora mismo es un widget propio que está roto durante la migración. Ya sale sin fondo, supongo por los estilos. Y lo que voy a hacer es usar el... A ver si aquí está el search. No. Bueno, lo mismo que esto, la barra de búsqueda. Esto es un widget específico de GTK4. El search bar. Y meter ahí todo. Meter todo lo que. Todos los widgets. Entonces, voy a ver aquí la documentación. GTK4. Voy a ver el search bar. Search bar. Barra de búsqueda. Es un contenedor
para tener un campo de búsqueda. Y lo que tiene es un revealer, que es un widget que, o sea, el widget que se muestra se oculta, y luego tiene una caja aquí con el hijo. Así que lo que puedo hacer es heredar que mi widget. Aquí en gtranslator tenemos un. Esto no, aquí. Gtr search bar. Así que puedo usar este. El search bar, este widget hereda de un contenedor directamente. Y está hecho con un template, ¿vale? Y veamos qué interfaz tiene esto. GetChild, setChild. Pues por lo tanto, vale. Y el search bar new. De momento sé dónde está el constructor de esto. Ah, no, pues se usará en algún sitio, en alguna interfaz. No hay. Lo que voy a hacer es borrar esto. A ver. In all. Esto para nada. Y a ver dónde se usa. En el GTR tab. No, en el UI. Vale, está aquí como un revealer, search revealer. Esto no es necesario. Y está como un overlay, que es para poner un widget encima de otro. Pero en este caso no me va a hacer falta. Lo voy a poner. Overlay, esta hace falta. Ya, o se puede quitar. El overlay es solo para el search bar. Fuera. Y el revealer también va a ir fuera. Overlay, el revealer. Y esto para mostrarlo es ¿qué eventos tiene esto? A ver. No, propiedades. Search mode enable. En lugar de esto. GTK search bar. Search mode. Esto es para ocultar la barra.
Search bar es. Y el modo es booleano, que es false. Lo mismo que esto, pero. ¿Y dónde está el reveler? Y aquí el show. Vale, aquí emitimos una señal, cuando se muestra o no. Pues por lo tanto voy a hacer lo mismo, pero como voy a heredar de esto, esto tendrá alguna señal. Vale, no, puedo usar el notify. Notify de la propiedad. Que se llama el callback cada vez que cambia la propiedad, y la propiedad es search mode enabled. Y no hay reveler, ahí está. Guay, muy bien. Y ahora aquí dentro. Vale, eso suponiendo que ya tengo el search bar. Esto. Aquí no necesitamos overlay. Por lo tanto. Esto es un child. A ver la aplicación, que no sé la estructura exacta que tiene esto. A saber. Tenemos. Aquí. El GTR Tab tiene un overlay. Este overlay. Y este box que está debajo, vale. El GTR Tab, ¿qué es? ¿De qué hereda? Un box, vale. Pues simplemente tengo que ponerle un child antes y está. Vale. Pues eso, en lugar de un overlay, pues destruyo el overlay. Añado un hijo que es el search bar y otro hijo que es este, el AW flap. Y el overlay va afuera. Vale, aquí me he pasado de hijos. Okay. Un momento. Vale, esto va afuera. Afuera y estos dos tengo que echarlo un pasito para atrás. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Vale, si yo compilo esto, no sé si he roto algo ya.
No debería. Y lo ejecuto. Aquí está la barra de búsqueda. De momento está siempre visible. Vale. Bien, primer paso completado. Ahora tengo que hacer que la barra de búsqueda herede de del widget search bar este. En lugar de un awbin, pues un gtk search bar. Y el child es el child. Vale. Esa es la jerarquía. El child es lo que yo le añado y el button close va a salir ahí. Vale. Eso es una propiedad también que le puedo poner aquí, que por defecto show close button. The style fuera. Property name. Esto no. Show close button. Has dicho que sí. True. Vale, como aquí solo tengo un hijo. Ey. Es el contenedor de todo, pues debería funcionar más o menos. Y ahora tengo que cambiar aquí el padre en todos lados. Etk search bar. Y en el punto C, etk search bar. A ver si compila esto. Que es, ah, vale, no puedo heredar de esto, por lo tanto esto no podemos hacerlo, lo que yo quería hacer, porque es final y si es final no se puede heredar de ahí, vale, así que lo dejamos como estaba. Y lo que tendré que hacer es aquí en el tab. Es esto. Object class. Etk search bar. Y de. Bueno. Y este el child. Y este le voy a poner otro ID. O algo así. O sea, es mal nombre, pero bueno. Algo es algo.
Vale. Y en el GTR tab, search bar. El search entry este no se usa en ningún lado, ¿no? Esto es un GTK search bar. Y esto es un GTR search bar. Vale, page stop. Esto es el evento que se lanza aquí. Está bien. Es lo de dentro. Esto es lo de dentro. Esto es lo de dentro. Eso tendré que mirarlo. Esto sí es esto. Ah, no, pero esto es un evento. Vale, sí. Vale. No está bien cerrado esto, el GTR tab UI. Y he roto algo. Vale. ¿Qué he roto? Id search bar con find. Hay un tag que me he dejado abierto. Este. Vale. Bien. Aquí tenemos. A ver qué tenemos. El GTR Search Bar está dentro del GTR Tab. He puesto un GTK Search Bar, vale. Ah, vale, no he hecho el install, ¿no? Estoy ejecutando el antiguo. Por eso. He hecho el build. Tengo que hacer el install. Ahí. Ahora, eso es. Esto no me lo muestra porque. No está conectado, pero vamos, si pillo esto, aquí está el search bar y si le digo que me lo muestre, ahí está. Esto lo tengo que conectar. Y parece que va a funcionar bastante bien.
Aunque esto tengo que hacer que no se escale. Vale. Bien, bien. So close button. Vale. Ahí está. Voy a conectar el botoncito que es un action, creo que es. Header application search, aquí estamos, está en el header window, vale. Header window, so search bar. Fuera. O sea, esto es if. Si no hay tab, no hacemos nada. Vale, esto está en el GTR tab que está modificándolo. Los assert estos lo puedo quitar. Vale, esto no es, es aquí. Esto es aquí. Warnings, ahí estamos. Si pulso control F se muestra, y si se oculta, esto no se pone bien. Tengo que conectar cuando se oculte. El stop search y cuando se la propiedad search, search mode enable. Vale, reveal es el ptk search bar get search mode. No es un reveler, es un search bar. Ahí estamos. Esto debería ser que cuando cierre con el botón, pues ahí está. Aunque no se sincroniza bien como debería.
Vale, y ahora voy a ver si funciona esto, que no lo he probado. Vale, si yo busco y busco, por ejemplo, Creative. Me lo encuentra, no me marca. Me lo encuentra aunque no me marca la línea. Complemento. Me va cambiando, pero no salta. El search no funciona correctamente. La búsqueda sigue funcionando, pero no me pilla esto. Vale, vamos a ver. Eso de la búsqueda me lo voy a apuntar en el todo. Porque es independiente de él. Esta es la función de búsqueda. Va a ser otro commit diferente. En cualquier caso, vamos a ver qué tenemos por aquí. El search bar tiene. Hay que llamar al setKeyCapture widget. No, esto no me hace falta. Vale, no sé si Guaita tiene clases especiales para la barra de búsqueda. Creo que no. Pues creo que esto puede ser suficiente. No sé si aplicar. Bueno, voy a arreglar el problema. Si le doy de aquí funciona correctamente, pero si le doy de aquí se desincroniza. O si pulso escape se desincroniza. Esto, el tema de que el search bar cambie de tamaño. No sé si es por esto. No. Este también tiene el fill. Esto quizás. No, esto da igual. El tema es que, como tiene un revealer,
como tiene un revealer, me cambia de tamaño cuando hago clic. Pero vamos, así queda feísimo. Sí, mejor. Que no sé por qué cambia de tamaño cuando muestro la otra barra. No entiendo por qué. ¿Por qué cambia de tamaño? Yo tengo aquí este box. Y luego dentro de un reveler. Tengo un grid. Search options. Vale, lo que hago es mostrar o ocultar. Ocultar. En lugar de ser visible. Puedo usar un revealer. Pero. No sé si mantiene el revealer los tamaños. Porque aquí en realidad el search options esté para mostrar o ocultar. No el set visible. Por lo tanto, si esto lo pusiera un padre. Por ejemplo, esto por aquí, adelante. Y esto tiene que ser un child y child. Y este ID fuera. A reveler. Esto se hace con un set rebel child. Etk reveler set rebel child. Self search options. Show options. No, esto es esto. ¿O no?
Porque no se ve. Está visible. Rebel Child. No sé por qué no se ve. Esto no tiene nada que ver. No sé por qué no se ve. Es el Rebellion. Ah, porque este grid no es visible. Ahora sí lo mantiene. Así mejor. Y esto... pues voy a hacer lo mismo. Porque podéis tener los dos. Así que aquí donde hay visible cero... es todo. Vale, aquí tenemos un set visible, vale, no. Y tenemos el replace. Replace. Tenemos el grid inicial este. En lugar de esto, pues... me aclare yo. A ver que me aclare con la interfaz. Voy a apuntar otro, lo otro que tampoco me da tiempo. Vale, esto. Lo que iba. ¿Esto qué es? ¿Esto lo que es? Aquí tengo el search entry. Vale, esto está en el mismo grid. Pues no, voy a meterlo en otro diferente. Vale. Esto es el replace entry. Vamos a ver. Aquí tenemos un child. El otro child es el revealer. Pues aquí. Child. Esto es replace options. Y
Y aquí le tenemos que meter todos los que van dentro del chai. Que lo puedo meter con otro grid. Igual. Eso habrá que cambiarlo, pero bueno. Vale. Este. Fuera. Aquí. Siguiente. El... Arriba y abajo, los dos botones, vale. Tengo que coger todo lo que esté en la fila 2. Y aquí mantener esto. La fila 2 y ahora la fila 1 porque es un grid nuevo. Creo que ya está, ¿no? A ver. ¿Cómo lo he llamado? Lo he llamado Replace Options. Replace Options. Y... Place options, so options. Replace mode. Y estos widgets son visibles siempre. Vamos a ver si compila esto, si lo he roto. A ver si compila. A ver qué hace. Esto lo muestra y esto lo muestra. Vale. Aquí hay un espacio que... No sé de dónde viene. Ok. El grid. Que te calabre. Ah, vale. Está dentro del grid. Voy a poner fuera como fuera de todo. Error. Aquí. Un poquito más para atrás. Y esto de la ayuda nada. Esto ya es otra cosa diferente. Que no se usa realmente. Será código eliminado o lo que sea. Aquí, aquí y aquí. ¿Por qué se muestra esto?
Porque este label está aquí, sí o sí. Y este lo voy a poner invisible de momento. Ahí. Sigues teniendo un margen aquí. Es. De grid. Que tienes un margen abajo, ¿o qué? Da igual. Si tiene un margen. No tiene nada. Sí, al. Este box. No tiene ni margen, ni padding. No sé por qué hay un espacio aquí. Perverti name, visible. Falso. De momento. Bueno. Y ahora. Vale. Y un espacio que no sé de dónde viene. Ahí mantiene. Porque no tienen el mismo tamaño que lo que tenía antes con el grid, pero bueno. Esto tiene que estar en el row 0, ¿no? Tengo que cambiar los grid por box. Vale, no, eso estaba bien. GTK grid, el primero es este. Ese es el column spacing, este. Solo tiene una columna, ¿no? No. Me equivoco. Sí, no, se lo he quitado. Puede ser. Bueno, voy a ir terminando ya. Voy a dejarlo así, me queda por arreglar. Me quedan por arreglar un par de cositas de la barra de búsqueda, pero ya casi está. Vamos a quitarle estos estilos.
No en los estilos. Hay algo aquí. Ese margen que se añade ahí, que no sé de dónde viene. Está el grid, pero el grid está bien. Es el box este. No sé dónde hay un margen o un padding o algo. Es en este box. Ni idea, pero bueno, ya lo encontraré. Aquí está el spacing este de el box. Es esto. Decía yo. Vale. Bueno, pues aquí tenemos la barra de búsqueda. Voy a hacer un commit con esto. Aunque me falta por arreglar esto. Lo arreglo en tiempo. A ver si lo arreglo. El problema de esto es que no se está emitiendo correctamente la señal cuando se cierra. Vale. Notify. Vale, search bar. Voy a depurar aquí. Break en el GTR tab, dos puntos, la línea 690. Sí. Ah. Vale. Vale, aquí se muestra. Y si yo cierro esto, se está llamando. Por lo tanto, se está emitiendo esto. O no se está emitiendo, ¿qué se está emitiendo? A ver.
Perfecto, cero. Sí, en realidad. En realidad está funcionando, se está sincronizando, pero porque hay que darle dos veces, porque aquí el botón se sincroniza correctamente. No sé. A ver, aquí se conecta el tap. Vale, esto puede ser por esto. Se conecta el tap. Vale, Search Smart Toggle, Reveal. Esto se está emitiendo bien. Esto es lo que he depurado. Windows Search Parts, vale. ¿Esto dónde se usa? El Windows. Creo que con eso debería arreglarse. Que sincronice la variable dentro del window con el widget. Ahí está. Lo busco, cierro aquí. Vale, perfecto. Arreglado. Vamos a hacer un commit y nos vamos. A ver, hemos esto fuera. Hemos movido el search bar a... Vale. Move search bar to... Y para arriba. Y ya puedo tachar de mi lista. Ahí va. Y nada. Pues bueno. Eso ha sido todo por hoy. He conseguido migrar la barra, arreglarla. Mañana o el próximo día. Esto ya está hecho.
Mañana arreglaré esto, que la búsqueda funcione correctamente como debe. Y luego voy a empezar con la limpieza de todo y arreglando lo que me vaya encontrando por ahí. Así que lo dicho, es todo por hoy. Nos vemos.